¿cómo están? El día de hoy estamos en Valle de Bravo, un municipio del Estado de México que es un lugar sumamente turístico. Vamos a conocer lo que son sus calles, su comida. Uno de los lugares que no puedes dejar de visitar sin duda es su mercado, un mercado extenso con una gran variedad de comida, una gran variedad de cosas que tú puedes degustar. Simplemente es impresionante, hay mucho movimiento. La gente es más sociable, hay puestos de comida, de frutas y verduras. Sin duda es un lugar que te recomiendo que lo visites. De este lado vamos a conocer platillos típicos de la región. Algo que me gusta de este lugar sin duda es su iglesia, una iglesia impresionante. Se siente un ambiente bien tranquilo, así que ya nos agarró otra vez el agua. Vamos a seguir caminando, a seguir conociendo lo que es este Valle de Bravo. Algo que caracteriza a este lugar sin duda son sus calles empedradas, un atractivo muy turístico, así que vamos a conocer otro lugar que sin duda es uno de los mejores. Vamos a conocer lo que es el lago. Preguntando, dicen que se llega a Roma, así que vamos a darle, vamos a conocer un poquito de lo que es el lago. Se presume que este lago es artificial. Ya viste, se quitó el agua.
Falta vas a comer antes de que ya llegamos a este lugar y es sin duda uno de los mejores. Este imponente lago es algo que caracteriza a lo que es Valle de Bravo. Sin duda es uno de los mejores. Se ve mucha gente, mucho movimiento. Así que vamos a darle, vamos a conocer un poquito de este hermoso lugar. Hay mucho movimiento en la parte de atrás. Hay gente lo que es viendo, lo que es tomando su paseo en lancha. Un paseo que realmente no es caro, es económico, así que si tienen la oportunidad, vénganse a lo que es Valle de Bravo, uno de los lugares más mejores.